Babilín, querido, bienvenido. Gracias, chicos, gracias. Gracias, gracias por haberme invitado. No, gracias por eso. Yo sé que es movilizarte no es fácil, sé que tenés dolores muy importantes en la pierna. Por lo tanto, yo los agradecimos somos nosotros, porque podríamos haber hecho por teléfono, pero vos quisiste estar acá y nosotros queríamos que estuviese acá, que te viese la gente, y está bueno eso. Sí, yo quería estar porque para decir gracias, como vengo diciendo, gracias a ustedes, a la familia de Radio 10, que estuvieron incondicionalmente al lado mío. Uh-huh. Y si vos me permitís 2 minutos, ¿sí? ¿No? Gracias al Hospital de San Isidro. Gracias al doctor Pose, sí. Porque a veces cuando uno nombra a un político parece que dice, está haciendo, no, gracias de verdad, porque me salvaron la vida a mi hijo y a mí, y a las enfermeras, a las damas rosadas, a los médicos que me operaron, a todos, y fundamentalmente gracias a tantísima gente del público, tantísima gente que me acercaron desde una estampita, un rosario. Yo te llevé 50 estampitas, sí, que me dan por la calle. Sí, sí, es verdad. Y tanto amor de la gente que me ayudó a levantarme, y lo que vos dijiste cuando empezaste, es verdad, viste, a mí todavía no tomé conciencia de la catástrofe que tuvimos en mi familia, en mi casa, en mi vida. Hay que empezar a sacarse sayos encima, ¿no? Sí. Y un sayo, hoy es 2 de abril, y hay un país que conmemora la Guerra de Malvinas. Uno puede tener distintas opiniones respecto a lo que pasó aquel 2 de abril, pues sí. Yo, que tengo 60 años, vi a la gente festejando en la calle. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Pero no todo el mundo sabe que vos tuviste un hermano en Malvinas. Claro. ¿Qué pasó? Claro. Y bueno, mi hermano Carlos estuvo en Malvinas. ¿Qué edad tenía? ¿Era mayor o menor que vos? No, era 10 años menor que yo. Mirá. Estuvo en Malvinas y lo hirieron, y después volvió al continente y murió. Así que éramos 2 hermanos, y mirá vos, justo el 2 de abril, tengo que recordar, sí, a mi hermano. Y vos sabés que yo pensé mucho, porque tantos días de cama, estoy un poco débil, porque estoy bastante débil. Me llevaron a pensar que si en un momento, hace tantos años, en la misma trinchera había 2 pibes que no se conocían, uh-huh, y tiraban para enfrente que estaba el enemigo, algo nos está fallando a los argentinos. Sí, sí. Que ahora estamos en la trinchera, pero tirándole uno al de enfrente, viste, al otro, uh-huh, atacándonos o agrediéndonos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y estoy muy consternado con esto, que no entiendo qué nos pasa, en qué fallamos para que haya tanto odio y esta costumbre de morir y esta costumbre de estar permanentemente todos los días velando un comerciante, velando. Sí, sí. Y ¿Cómo vuelve Carlos de Malvinas? ¿Cómo? ¿Cómo vuelve? Con los mismos ojos de mi hijo, de Federico. Contame. Porque cuando yo abrazo a mi hermano que llega de la guerra, abracé un cuerpo, pero no a mi hermano. Él me miraba y él me abrazó, pero no le importaba yo. Era él con él. Sí, sí. Él recordaba a alguien que había dejado. Ah. Y con mi hijo, algún amigo. Claro. Y con mi hijo, yo trato en lo posible de abrazarlo todo el tiempo y besarlo, y besar al Federico hace un mes, pero veo en sus ojos están pálidos y no tiene alegría. Sí, como transparentes, ¿no? Como no, que sí. Sí. Y porque creo que tiene 24 años y 5 tiros. Y nadie está preparado para tener 5 tiros. El Federico que abrazabas antes del 12, probablemente no lo veas más. Porque van a quedar secuelas psicológicas, físicas, sí, claro. Miedo, pánico, uh-huh, como quieras llamársele. Tampoco vas a abrazar al Babi que abrazabas, obvio, antes del 12 de marzo. Sí, sí. ¿Qué sí. quedó? ¿Qué pasó? Lo que venía a pedirles a la gente, a la audiencia, a la gente, a todos los que están acá en la calle, a todos, que me ayuden a seguir viviendo, nada más, porque yo también me morí un poco. Sí. Entonces, pero yo amo lo que hago y tengo que, vos sabés que yo laburo desde el humor. Sí, sí. Y que la gente me ayude, que no me recuerden más lo que pasó, porque
lo que pasó, no se lo deseo. Y ya que estoy, no tengo tantas cosas para decir, le quiero agradecer a todos los compañeros periodistas de todos los canales, de todos los medios, el respeto. Sí, sí, sí. ¿No? El respeto. Yo, una cosa, cuando uno cuenta, escucho una señora que dice, entraron a casa y estaba mi hijo y le tiraron un tiro en la nuca y mi marido sí, salió sí. con un cuchillo. Y otra cosa, cuando me pasó lo que me pasó, y en esto voy a ser estricto y detallista para que la gente tenga noción de lo que es la violencia, porque la violencia no es una palabra. La violencia es un tipo tirado en un charco de sangre con el hijo y una pierna colgada por allá y el pecho del hijo chorreando sangre por acá y humo y olor a pólvora. Es duro, pero para que la gente sepa que son momentos que no tenemos por qué volverlos a vivir nunca más. Lo bien decías al comienzo, ¿no? Y son momentos de reflexión, ¿no? Sí, a ver, si de algo sirve para vos, para mí, para la gente, para los que estamos acá, tu presencia es para recapacitar y decir, bueno, ¿qué hicimos como sociedad para que un chico entre a tu casa, o unos chicos, o lo que sea? Sí. Algo hicimos como sociedad para que alguien quiera matarte porque sí. Claro. ¿No? Claro. Algo hemos hecho nosotros, algún grado de responsabilidad también no, tenemos. ¿Qué, claro, por eso yo te pregunto, ¿qué, porque está bien, hijo, ¿qué querés? El reloj, toma. ¿Qué querés? Sí, plata la que más tengo. Plata, dame más plata. No, matale, tirale a la hija que está embarazada, tirale a la hija, matale. Pero yo además pregunto, ese chico tiene una mamá que trabaja en casa de familia. Y ese chico tiene un papá que es albañil, que también están sufriendo. Sí, claro. Entonces todo. Y sí, porque no solamente quedó herida la familia Checupar, sino que también quedó herida y gente. Muy herida la familia de esta gente. Por supuesto. Sí. ¿Por qué tenemos que estar heridos toda la familia si no hace falta? Si se puede hacer un país mejor, ¿viste? ¿Qué sentís que se murió dentro tuyo? Dentro mío, y la alegría, las ganas de, por ahora, las ganas de seguir no sé si te digo luchando, pero nada me parece ni piola ni. ¿Tuviste miedo de morir? Obvio. Mi hijo me mantuvo con ganas de vivir el ver que mi hijo se iba en sangre. Esa primera conversación que el cirujano, el negro, no me acuerdo el apellido. Pereira. Excelente. Le pone un celular a vos y un celular a Fede, que todavía estaba en terapia. ¿Qué se dijeron? No, hubo otra anterior. Bueno, la primera. Cuando todos ustedes llegaron, que llegó José, estábamos en la mesa de la guardia, que era Irak, porque había gasas y camisas rotas y todo lo que te habían arrancado del cuerpo, porque no se podía sacar la ropa, ¿no? No, hay que cortarla. Estaba machacada, creo. Estaba la ropa. Entonces... ¿Cómo estás, hijo? Y yo escuchaba el otro lado. Ah, de camisa a camisa. Sí. Decía, cuiden a papá que está mal, y él estaba peor. Esa fue la primera conversación con Federico, y después no lo vi más hasta que... No lo viste porque estaba en terapia, te llevaban información que Federico salía, sabía, estaba bien, estaba un poquito mejor, que se grababa. Cuando hablás por teléfono con él, y sentís la voz de Federico, escuchás la voz de Federico, ¿qué pasó? ¿Qué se dijeron? Te amo. Te amo, hijo, te amo. Te amo. Estoy acá, papá, y te amo. Y no sé qué sé yo. ¿Qué le puedo decir? Lo vi. Yo, cuando nació Federico, lo vi en la cunita. Pero esta vez lo sentí nacer. Lo vi de nuevo. Es literal lo que me contás. Le salía un chorro de sangre del pecho. Sí, porque en el medio de todo el bolonqui que te puedo asegurar que yo me podría hacer el escritor policial y decirte qué pasó. Yo, la verdad, es uno salva la vida y en el medio de todo el despelote veo que mi hijo se da vuelta y dice, me pegaron, papá, me pegaron, y empieza a chorrear sangre del pecho. No sé, no hay. Y cuando se da vuelta y te dice, me pegaron, papá, me pegaron, le pegan otro. Y ahí desde cuando lo agarras a Fede es cuando te pegan un balazo en la mano. Acá en la mano. Te atraviesa la mano. Sí. ¿Te diste cuenta? No me di cuenta. Lo único que me di cuenta cuando me vuelan la pierna, porque
porque no me sacan del eje, o sea, vuelo por el aire, como en la película, ¿viste? Yo cuando llegué, después de Pepe y con Daniel un minuto, llegamos casi juntos, yo estaba muy cerquita del hospital, vi a un tipo de 70 años, al cual no quiero volver a ver, ya te lo digo, temblando como una hoja, la adrenalina tuya encima. Todavía no te habías dado cuenta de nada en ese momento. Sí. Estaba temblando. Temblando. Sí. No me di cuenta de nada. No. Es que no es una circunstancia. No vivimos en la Franja de Gaza. No es una circunstancia que uno esté acostumbrado cotidianamente a vivir. No. Y además, cuando te pasa esto, vos decís, no, es una película, a mí no me está pasando esto. Yo me estoy preparando para irme a trabajar a la radio. Que de hecho estabas haciendo eso. Claro, estaba comiendo. Comiendo algo para venir. Sí, a trabajar a la radio. Y ¿Soñás con esto? No, la verdad que no quiero soñar con nada. Me tomo una pastilla y me duermo. Aparecen imágenes, digo, estás mucho en casa, obviamente. Tenés que estar en tu casa, esto es una excepción. Esta noche va a ser una excepción. Va a haber muchas excepciones de aquí en adelante por el dolor. Yo le cuento a la gente, Babi tiene la pata puesta sobre una banqueta, le hemos puesto aquí en el estudio, porque tiene la pierna permanentemente levantada y una férula que hoy no te pudieron poner por el dolor que te causa. Sí, porque me faltan 25 centímetros de hueso.